Después de haber sometido a referendo el proyecto de constitución, ¿cuál es su criterio acerca de los precios de los alimentos, ropas y calzados? Todo está por encima del salario de los trabajadores. Todo está por encima del salario de los trabajadores. Deberían de pagarle más a los trabajadores para que los trabajadores compensaran el salario con lo que se vende. Pues si no, imagínate. Si nadie puede comprar zapatos ni ropa con lo que pagan. Mire. Hay dos cosas. Subir el salario o bajar el calzado y la ropa. Y los alimentos también hay carreterías, porque una libra de un ejemplo, una libra de frijol en 11 pesos, nadie que gane 100 y pico de pesos como ganamos algunos y 200 pesitos de chequera, puede comprar 5 libras de frijol, un ejemplo, en el mes, ni 2, ni 3, a 11 pesos. Eso no puede ser. Están muy altos los precios. Es verdad que el precio está alto para como uno trabaja y a veces el sueldo de uno no da. Ni para lo que uno a veces quiere comprar, no puede comprar muchas cosas a los muchachos, porque la ropa de los niños son las más caras en vida real. Un par de zapatos te cuesta un ojo y la mitad de otro, casi el sueldo de una persona. Y son cosas que es verdad que el precio de las cosas, hasta de los alimentos, están más altos, están subiendo más ahora. Y entonces no, la cuestión no es que suban el alimento, sino que suben los alimentos, pero el sueldo es el mismo. Y entonces no alcanza para nada el sueldo, ni para comprar. A veces uno no tiene ni para comprar prácticamente los alimentos a los muchachos, porque cuando uno trabaja ya lo debe prácticamente todo, aunque sea en ropa y zapatos. Mira. Y en alimentos. No hay plata, yo no me quedan 142, que me aumentaron 42 pesos. Le doy 100 a mí y me quedo con 100. ¿Usted le alcanza para ver que se casase? Bueno, mi hija que me compra. Ahora mismo dos malanguitas ahí. Para un enfermo. Déjame enseñártela. Dos malanguitas, 10 pesos. Te pregunto, ¿el enfermo cómo es? Que no estoy mintiendo, yo no miento. Las cosas, hay que hablar así con la verdad. Un base. Un base, mira las dos malangas, ¿no? 10 pesos. Es un día mío de trabajo. Después del 24 de febrero, ¿ha visto usted alguna mejora con respecto a este tema? No. Nada he visto. Nada. Es por gusto. Regular. La cosa está mala. Decirte la verdad. Si la vio, no le he notado, ¿viste? Porque ha seguido casi lo mismo. No he visto que ha bajado, que ha bajado nada. Nada. Aquí por lo menos, aquí en Guama, yo no he visto que ha cambiado nada.